No, hoy es miércoles, miércoles 13 de enero, año 2021. El año comenzó ahorita y ya estamos a 13. Vamos rápido, ¿verdad? Y hoy, como siempre, señores, muchas, pero muchas noticias acontecidas en la República Dominicana. Noticias que usted tiene que conocerla y aquí las traemos. El gobierno insiste y dice y afirma que la nueva cepa del COVID, todavía no ha llegado a República Dominicana. Así que no, como decía el señor Procurador General de la República en los tiempos de Hipólito, no desesperéis. Y no, que no cunda el pánico. Aquí no ha llegado, dice el gobierno, la cepa. Ojalá que el gobierno, ¿verdad?, esté en lo cierto. Y que lo que está pasando ahora sea pasajero y que ya en unos días comience a ceder la positividad que se ha estado disparando en los últimos días, comience a bajar y el COVID comience a controlarse. Pero es bueno que se mantenga esto de que la nueva cepa no llegue a territorio de República Dominicana, porque esa nueva cepa. Señores, siguen los problemas allá en Punta Catalina. Una unidad de Punta Catalina está fuera de servicio desde el día 2 de enero, por dificultades que tiene una caldera, sacaron de servicio a la planta número 2 de Punta Catalina. Y esto, señores, tiene preocupado a mucha gente, porque con Punta Catalina afuera pueden recrudecer los apagones. Estados Unidos va a exigir a la persona que vayan a entrar a su territorio una prueba de COVID negativo. O sea que si usted va para Estados Unidos, entre los documentos que usted va a llevar, tendrá que incluir una prueba de COVID negativo. Si usted tiene COVID, no puede arrancar para allá. Tiene que esperar que el COVID se le vaya para poder ir a territorio de Estados Unidos. Bueno, no dicen qué tipo de prueba, pero si usted va en avión para allá, tiene que llevar esa prueba que indique que usted no tiene el COVID-19. Si usted lleva la prueba, pues no tiene inconveniente en que lo dejen entrar. Pero si no lleva la prueba, fácilmente lo mandan a una cuarentena y usted viaja a Estados Unidos a nada. Esa es una realidad. Yo, desde que comenzó la pandemia, siempre repito que lo mejor que hay en este tiempo es no viajar, esperar que las aguas vuelvan a su nivel, porque el solo cambio de hábitat podría provocarle a la gente, el cambio de clima, el cambio de esto, podría provocar a la gente un inconveniente. Y ya yo vi un buen amigo que murió precisamente. Precisamente, ¿por qué? Porque tomó unas ligeras vacaciones y decidió irse a Estados Unidos. Ustedes saben que el que no está acostumbrado a ese clima de Estados Unidos en esta época,
fácilmente le hace un efecto, efectivamente. Le dio COVID y murió. El buen amigo Antonio, un capitán de los camareros de un establecimiento de comida de chinos, que muy famoso en la capital, en la avenida Núñez de Cáceres, ahí al lado de los Corripios. Yo le digo a ustedes, señores, que para los que conocíamos a Antonio, fue una información muy triste enterarnos de su muerte. República Dominicana dará amplia ayuda a Haití. Reforzarán controles fronterizos. Señores, la República Dominicana se comprometió a dar documentos a los haitianos. A esos ciudadanos haitianos que viven en República Dominicana, el gobierno dominicano le dará documentos. Dicen que son documentos de su país, pero cuidadito si va acompañado el documento de su país del permiso de aquí. Las carrozas de la muerte, escena de dolor en hospitales para COVID. Ay, hombre, cada vez que esa camilla sale con un muerto por COVID, todos los parientes de enfermos que están ahí se preocupan. Es una situación difícil, señores, la que se vive en República Dominicana. Narco escapa en medio de un tiroteo con agentes antidrogas. ¿Se fue? Se le fue. Ay, ay, ay. Se le fue, se le escapó. Se le escapó. ¿Qué cosa es? Ay, ay, aumenta la presión por camas para COVID-19. Señores, es que va avanzando. ¿Y de qué manera? Todos los días, aumentando 1000 y pico, se está avanzando. Se está avanzando. Odebrecht 2.0 procura extender la investigación. ¿Y cuál ha sido la dificultad que ha tenido este interés del Ministerio Público por avanzar? La Cámara de Cuentas, que no ha dejado que esto avance. No ha dejado que avance. Y ahí están. Ahí están los fiscales buscando alternativas. Ay, señores. Ay, señores. Interrogatorio al presidente de la Cámara de Cuentas duró más de 6 horas. ¿Y cuándo volverá? Hugo Álvarez ya acudió por cuarta vez a la Cámara, a la Procuraduría. Iniciarán primer edificio del Plan Nacional de Parqueos, un plan anunciado por el presidente y que va a comenzar con la construcción de 5 edificios para parqueos en la capital dominicana. Pero es muy bonito todo, y mucha tecnología y muchas cosas. Lo único que a mí me preocupó, y me preocupa todavía, es que no se anunciara el pago. ¿Cuánto se tendría que pagar para uno utilizar uno de esos parqueos? Porque si este proyecto, que es público-privado, viene como el peaje de Samaná, ay, 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 ¿quién utilizará uno de esos parqueos? Pero es interesante, señores, porque a veces uno no encuentra dónde dejar el carro en la capital ni en Santiago. Este viernes se vence el plazo para renovar marbetes por internet. Ya usted lo sabe. Se vence el plazo el viernes.
usted ya lo renovó. Señores, varios abogados sostienen que las multas son facultad de los jueces y es una realidad. El que puede decidir si una persona va a pagar una multa o no, tiene que ser un juez. Pero aquí hay un asunto dictatorial desde hace muchos años, que la multa, por ejemplo, la multa de tránsito, se le imponen a los choferes sin pasar ni por fiscal, ni por jueces, ni por parte. Un agente dice, usted violó esto, usted tiene que pagar tanto. Y la gente tiene que ir al banco de reservas a pagar una multa. Cuando ese pago debería ser ratificado por un juez, pero debería existir un mecanismo que la gente decida que sí, que lo va a pagar porque ya está consciente que sí, que violó, o que la gente diga que no, que va a apelar y va a ir donde un juez. Pero si usted decide ir donde un juez, ay Dios mío, tiene que perder meses de trabajo para eso. Entonces ahora, con ese mismo sistema de multa, viene la Procuraduría con el asunto del toque de queda. ¿Pero qué es lo que está haciendo la Procuraduría? La Procuraduría lo que está haciendo es, señores, y esto hay que entenderlo, evitar que la policía siga cobrando ese dinero. Hay muchísimos sitios donde eran los policías que cobraban los 2,000 y pico de peso, o 2,000, 5,000, 1,000, según la gente pudiera pagar por el toque de queda, y los reportaban. Buena pregunta. Policía Nacional vincula secuestro y muerte de hombre a casos de droga y dinero. Ay, ay, ay. Sí, porque la familia salió diciendo que un ingeniero, que un comerciante, que un empresario. Pero parece que el hombre había tenido su antecedente. Y entre ellos, que era deportado a Estados Unidos. Gracias, gracias, expresó Alan con alegría al recibir su tableta. Alan, ven, te buscan, corre, vociferó Aura Hermina, la madre de Alan Martín Mercedes, quien llegaba del colmado y se sorprendió al ver nuevamente al equipo del periódico Listín Diario estacionarse frente a su casa. Ella se imaginaba que era para algo positivo, porque traían una sonrisa en el rostro. Le llevaron a Alan su tableta para que él pueda, ¿verdad?, recibir su clase. Qué bueno. La que la gente pueda hacer gestos como este permanentemente. Felicito a los amigos del Listín por esto. Ojalá que puedan hacer labores así. Cámara de Representantes propugna juicio político a Trump. Bueno, Donald Trump puede salir feo de ahí. ¿Sí? Es que no. El que tiene responsabilidades políticas tiene que saber cómo actúa. ¿Cómo actúa? Porque si usted actúa bien, a usted le va a ir bien. Pero si usted se equivoca y actúa mal, usted va a tener dificultad. Señores, hay diferencia entre médicos sobre el uso de la ivermectina. Hay quienes dicen que es positivo el efecto
Y así lo confirmó el propio ministro de Salud de República Dominicana. Hay otros que dicen que no, que no hace ningún efecto, pero tampoco hace daño. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no usarlo? Señores, varias organizaciones de la sociedad civil respaldan los procesos de lucha anticorrupción que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Una tragedia afecta a una doctora. Señores, lo que le pasó a esa doctora es un drama. Es un drama que cuando uno lo ve, cuando uno lo escucha, cuando uno lo escucha, tiene que decir, ay Dios, que Dios libre a uno de situaciones parecidas. ¿Qué pasó con esa doctora? ¿Cuál fue el tranque para esa doctora? Fue duro, muy duro. Oigan esto, señores. El dolor ha conmocionado a todo el municipio de Los Hidalgos, allá en la provincia de Puerto Plata, al conocerse de la tragedia que ha vivido la doctora Marijenny Romano. La doctora labora en el hospital del municipio allá de Los Hidalgos y mientras ella estaba de servicio, le tocó recibir el cadáver de su hijo. La mujer, impresionada por la noticia, salió despavorida del centro asistencial y se le lanzó a un vehículo en marcha y fue atropellada por un vehículo. El niño de 8 años de edad aparentemente se cayó mientras se bañaba en su casa, ocasionando que los cristales de la mampara le causaran varias heridas de gravedad. Al ser trasladado el menor desde la comunidad de Cañada Grande, donde se encontraba con familiares que lo cuidaban, al hospital de Los Hidalgos, donde Marijenny Romano presta servicios médicos. Esta, al recibir a su hijo, que ya había muerto, salió despavorida, en estado de shock, y fue atropellada por un vehículo que transitaba por el lugar. La doctora Romano se encuentra en un delicado estado de salud en el Hospital Materno Infantil de Santiago, en la unidad de cuidados intensivos, desde donde podría ser trasladada al Hospital Militar Ramón de Lara, dada su condición de militar, según ha informado o han informado personas con conocimiento de esta tragedia. Tremendo caso, señores. Creo que este sería uno de los, un caso que se produce entre millones. Usted sabe la coincidencia que es esa. Una doctora de servicio y le llevan a su hijo muerto. ¿Y qué hijo? Un niño de 8 años. Cuando uno ve la cosa, diría, cualquiera, a cualquiera le pasa. A cualquiera le pasa. Cualquiera sale despavorido y se pone que se le pone delante a, no a un, no a un a un vehículo, hasta a un avión o a un tractor, a lo que sea, se le va, a cualquiera se le va la vida en un momento como ese. Por eso, hay que pedirle a Dios que siempre acompañe a uno en todo momento.
en todo momento. Muy triste esto, señores, bastante triste. Se pone a analizarlo y no le da ni por ningún lado este tema de esta doctora. Qué duro. Señores, los diputados siguen. ¿Sí? Así mismo como usted lo oye. Los diputados siguen aprobando préstamos. Aprobaron un préstamo por más de 44 millones de euros para aumentar la línea 1 del metro. ¿Hasta cuándo es que vamos a llegar en esto? La alcaldía de la capital está anunciando cambios en 7 vías del Distrito Nacional desde este sábado. Bueno, ya lo saben. 7 vías más que cambian su trayectoria. Diputados aprueban modificación a la ley de compras y contrataciones para adquirir vacunas contra el COVID-19. Ay, 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 ¿qué será lo que nos van a modificar? ¿Qué será lo que no van a modificar? Ay, ay, ay. ¿En qué ha parado, a propósito de modificación, la ley para modificar la ley que crea AINAPA para poder nombrar el director? ¿Eh? Señores, recordaron ayer el 49 aniversario de la caída de los palmeros. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en coordinación con la Fundación Amaury Germán Aristi, conmemoró el 49 aniversario de la caída del grupo Los Palmeros, hecho ocurrido el 12 de enero de 1972 en el kilómetro 14 de la avenida Las Américas. Bueno, un hecho que se recuerda con mucho dolor por la calidad de los hombres que cayeron en ese lugar. Qué cosa esta, ¿eh? La unidad número 2 de Punta Catalina, fuera de servicio desde hace más de 10 días por desperfecto en una caldera. Señores, muchas informaciones en este día. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa de El Puerto TV. Como siempre, nosotros muy contentos de poder compartir con ustedes una jornada como esta. Les recuerdo que usted tiene diversa fórmula para poder hacer llegar su colaboración a este canal con el fin de que el canal pueda seguir funcionando. Ya yo estoy por desistir del asunto del proyecto de energía solar. Y estoy por desistir por la situación económica, señores, que no es la mejor. Hay dificultad con eso. Entonces, para uno evitar estar más ahogado económicamente, a veces hay que dejar proyectos. Y como no se ve mucha posibilidad de que la gente pueda colaborar, pues hay que desistir de ciertos proyectos como este, que podría ayudarnos, pero conlleva una inversión y la inversión no está. Usted puede colaborar con este canal. Llámenos
al 809-420-7137 o escríbanos por WhatsApp a ese mismo número. Y también usted podría, si lo prefiere, hacer su cooperación a través de Patreon. En la descripción del programa está nuestra cuenta de Patreon. Usted podría ahí suscribirse y colocar la ayuda que usted prefiera dar, el monto que usted quiera, todos los meses, para que este canal pueda seguir hacia adelante. Busque en la descripción del programa para que pueda hacer sus aportes. O llámenos y nosotros le decimos cómo usted podría enviar su colaboración. Por lo menos, estamos saliendo todos los días. Estamos con ustedes gracias a la voluntad y a la ayuda de Dios Todopoderoso. Gracias, señores, por estar con nosotros en esta emisión de En Noticias.